Como pueden ver, se ve la ciudad de Panamá en todo su esplendor. Hey, ¿qué sopa familia? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hoy estamos en el Causeway de Amador. Y hoy es un video diferente. Hoy es un video en la noche, un video nocturno. Como pueden ver, estamos en un proceso de lluvia. Por allá, si no pueden ver, viene una nube muy fuerte. Pero vamos a seguir grabando por ustedes. Nube de noche. Por ahí una nube de noche, bro. Mira, se ve. Y aquí, como pueden ver, estoy con mi hermano Anthony Anel. Saluda ahí. Tú sabes, papi, apoyando. Bendiciones. Me está acompañando para hacer lo que es la travesía de la calzada de Amador. Así que espero que les guste el video, muchachos. Denle like, suscríbanse. Denle a la campanita si no se quieren perder ninguno de mis videos. Así que lo vamos para allá, muchachos. Un dato importante es que la calzada de Amador tiene 6 kilómetros de distancia. Está unida por 4 islas que se llama Isla Naos, Isla Perico, Isla Culebra e Isla Flamenco. Todos esos fueron unidos por el gobierno de Estados Unidos en 1913. ¿Y cómo la unieron? Bueno, cuando se estaba haciendo el canal de Panamá, sacaron piedras de lo que es el corte Culebra, que es donde se pasa por el canal de Panamá. Ellos aprovecharon todas esas piedras que habían ahí y lo trataron de poner en los diferentes sectores, que había una división entre isla e isla. Y así pudieron crear lo que es la calzada de Amador. ¿Cuándo fue que Panamá pudo controlar lo que es todo este sector? Porque este era un sector gringo. Pero hay recintos o lugares que tienen un estilo americano. 7 de septiembre de 1977 se firmó el tratado Torrijos-Cartel, que le daba todo el poder de la zona del canal a los panameños. Ahora, todo lo que ustedes ven que es la calzada de Amador, que era antes un fuerte. ¿Y cómo se llamaba? El fuerte de Amador. También, para que estén anuentes de cualquier cosa, todavía hay bases militares que están en Isla Flamenco ya viejas. O sea, no sé si están controladas o qué, pero ahí estaban las bases para cuidar la entrada del canal de Panamá. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial habían bandos de diferentes sectores. Estaban los aliados y los ejes. Ya ahí era una guerra que a la hora de la hora podían atacar el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá ayuda a que la gente entre desde el Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Así que este era uno de los puntos más importantes para los americanos en la época. Para que tenga un conocimiento de cómo son las reglas, estás en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasa la bicicleta, así que se cambia para acá. Okay, acá. Ahora sí estamos bien. Aquí es donde la gente camina, aquí es donde la gente hace running y aquí es donde la gente usa su bicicleta para llegar o allá o para acá. Pueden utilizar las vías de cualquier manera, no hay ningún problema. Vamos para allá. Aquí, como pueden ver, este es dos paños de un lado y dos paños del otro. De estos dos paños para llevarlos a Isla Flamenco. Y estos dos paños donde vienen los carros de allá para acá. Es para ir a la ciudad de Panamá. Aquí también lo que pueden ver, hay mucha gente que hace lo que son raspados. Que vean que los pelados no están dique, nada no avanzado. Los manes tienen su yapi. Aquí pueden depositar a la cuenta del brother, aquí está. Entonces, si te llega $2 o $3, fueron por los fans. Así que saluda a los manes. ¿Y cuánto cuesta cada raspado? A $1.50. ¿Y cuáles son los sabores? ¿Este cuál es? Este es el de fresa, ajá. El de uva, este es el de maracuyá y este es el de limón. Ah, bueno, yo quiero uno de uva. Dale. Aquí, como pueden ver, el arte. Ojo, buco ahí. Tú sabes. Empezada. Ajá. Mira eso. La la. Anthony Pilla. Mira, ve. Esto es un hermano. Hermano, te lo regalo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Un saludo, bendiciones. Mira, el brother está activo. Y seguimos con las reglas, acuérdense. El paso rojo es para correr. Y también algo muy, pero muy importante, que si tú quieres traer a tu novia, la sientas acá. Un momento romántico. Claro que sí, la sientas. Oh, mira. Tú la agarras aquí. Ajá. Le agarras pavito. ¿Y para dónde vas a mirar?
para la ciudad de Panamá. Algo muy hermoso por acá. Y también tienes que tener cuidado porque aquí no hay baranda. Aquí, si tú te haces disque el amoroso, te caes al agua, hermano. Y yo no te voy a venir a buscar, así que seguimos por acá. Y ahora, un dato importante es que hoy en día lo que es la calzada de Amador, ¿para qué es utilizada? Bueno, para las familias que vienen con sus hijos a pasar un buen rato. Hay restaurantes, hay bares, hay sectores que la gente puede recrearse tranquilamente. O sea, que antes era un lugar que era un fuerte, que cuidaba que alguien viniera. O sea, que podían haber armas y todo eso. Y hoy es un día para estar tranquilo, relajado y no pensar en los problemas de la vida, sino para olvidarlos en este hermoso lugar. También aquí hay lugares como un mirador para recibir sombra cuando es de día, cuando vienes de correr. Y aquí la gente se pone aquí a mirar, a relajarse. Que vamos para allá para que miren cómo se ve. Y aquí estamos en la punta. Mira, como pueden ver, se ve la ciudad de Panamá en todo su resplandor. Toda esa vista. Estamos en el Dubai de las Américas, déjame decirte. De acá, como pueden ver, todo esto es la entrada del Causeway, todo esto. Imagínense, son 6 kilómetros de aquello. Muchas personas que hacen sus emprendimientos de chorizo. También aquí hay raspado, mango. Y aquí un dato importante que la gente tiene que saber: la vida es bella. La vida es bella. Ahí aquí dice la vida bella. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Aquí, como pueden ver, se alquilan desde bicicleta, de una persona hasta de 4 personas. Aquí se ven motos. Aquí motos. Por si no quieres pedalear, si tienes los pies cansados, tú. No, aquí esto es rápido. Cada uno tiene sus diferentes precios, así que si quieren venir a conocer, bueno, te vienen a estos lugares para usarla en todo lo que es el Causeway de Amador. Así que espero que les haya gustado el video, familia. Ha sido un grato honor para mí traerlo a la calzada de Amador para que conozcan las tradiciones, para que sepan cómo la gente se divierte en la vida nocturna aquí en Panamá con su familia. Un saludo ahí para la gente, dímela, ¿qué le quiere decir? También viene un video de cuánto se puede gastar en vida nocturna y en vida diurna aquí en la calzada de Amador. ¿Con un presupuesto de qué? $100. $100, $200, como ustedes nos quieran poner, ahí lo vamos a hacer por ustedes. Así que familia, un abrazo para todos los que están viéndonos detrás de la pantalla. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video.